que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda. No solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, iure y soberana. Mire que yo soy el vendacario más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de romper. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado, en el resto de canal. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España cuesta todos los domingos de 10 a 12. A estas horas, las 11 de la noche y 13 minutos, Pepe y Vox siguen reunidos en un hotel de Madrid. En los próximos minutos les contamos qué es lo que está ocurriendo en esa reunión. Pero antes, contarles de que en caso de que se celebrasen elecciones generales en este momento, Pedro Sánchez seguiría siendo presidente del gobierno. Eso al menos es lo que indica un sondeo que publica hoy el diario El Español. Fíjense, viene a decirnos que el partido más votado sería el Partido Socialista. Que obtendría, bueno, pues eh, un 22,4% del voto. Curioso el hecho de que coloca en segundo lugar en cuanto a porcentaje de voto a ciudadanos, con un 18,5%, aunque eso sí, con menos escaños que el Partido Popular que con menos eh, participa con menos porcentaje de voto tendría más escaños después tenemos a Podemos y a Vox le otorgan entre 31 y 33 escaños qué es lo que nos indica esta relación de voto y de reparto que bueno que si sumamos eh, un PP y un Ciudadanos que en la actualidad tienen 137 y 32 eh, con los eh, 169 escaños que tienen en la actualidad Ahora la suma entre eh, PP Ciudadanos y Vox alcanzaría 172 escaños, con lo cual no llegaría a la mayoría absoluta de los 176. La verdad es que, bueno, a pesar de que da entrada a Vox significativa y da ese sorpaso de Ciudadanos con respecto al Partido Popular, al menos en cuanto a porcentaje, pero no necesariamente, en escaños, la suma no da. No sé si le podemos dar mucha credibilidad a un sondeo como este. O una vez más, hemos de repetir aquello de que bueno son encuestas y aquí no hay ninguna hasta que llega la realidad, ¿no? Bueno, yo creo que las encuestas sirven para orientarnos un poco y para saber por dónde va el panorama político. Yo no sé exactamente eh, si esto reflejará lo que la ciudadanía eh, pondría en las urnas de haber unas elecciones generales, pero sí que es interesante desde luego los números y esa entrada de Vox. Eh, de manera, de manera fuerte, que parece que ya no es una realidad inventada, sino que es una realidad total y que, y que Vox sí que entraría en, en el Congreso de los Diputados. Además, veo que. Ay, es que ahora no lo tengo, pero. Eh, que Podemos no, no tiene un gran resultado, por lo que uh -huh. parece. Y bueno, tampoco me extraña porque creo que. A la Podemos le da entre 58 y 60 escaños. Que no, no le está gustando. Cómo está actuando Podemos tiene un movimiento ahora interno de críticos muy fuerte y le va a pasar factura porque desde luego no, no nos está gustando este papel de vicepresidente están los que no les gusta el Partido Socialista y los que están totalmente desencantados con la gestión del secretario general pero bueno eh, lo que sí que no me sorprende es eh, lo de Ciudadanos que pasa el Partido Popular creo que el efecto Casado ...se ha difuminado totalmente, mucho, mucho antes y mucho más de lo que el propio Partido Popular creía... ...y esto es preocupante para los votantes de, del Partido Popular, bueno, no tanto para los votantes... ...que si no les votan será por algo, sino para, para los para, dirigentes para, del PP, claro. Sí. Uh -huh. Efectivamente, da la impresión de que el efecto Casado iba a tener mayor, eh, mayor presencia, oh. ¿no? o, o duración, es que no ha tenido ni presencia ni duración, ninguna de las dos cosas ese que casado no se no se casa con nadie es que siguen lo mismo es que es que es que se acabó la tontería es que es que hay que ser claro y decir las cosas de verdad te guste más o menos da igual uh -huh. pero tú di, tú di lo mismo todo el tiempo por la mañana y por la noche entonces creer en ti pues si me cambias el discurso cada cinco días pues no, no me lo creo entonces ahora mismo quien no está cambiando discursos Vox está claro el único Claro, no cambia de escudo tampoco porque acaban de llegar o lo que quieras, pero pero bueno, es pues un. aire fresco, ¿no? Oxígeno. Oye, está muy bien que se. Que se no, 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 no que se emperren, sino que defiendan lo que han propuesto a las personas que les han votado. Bueno, lo que está pasando es que, en estos momentos en es que esta claro, reunión es fundamental, es que, justamente, claro, es para no la credibilidad de Vox. Es que son 400.000 personas que les están pidiendo que no, se bajen del burro, porque por eso les han votado. Entonces, si siguen ahí. Si siguen ahí, Vox subirá exponencialmente, porque hasta gente que no es de la cuerda ideológica de Vox, solo por eso apoyará a Vox. Uh -huh. Así de fácil. Y Casado el problema que tiene es eso, que no, que, que es, es adaptar y está todo el día con la encuesta. Y habla con respecto a la encuesta. Y eso no es servicio público. Eso es politiqueo. Y España está harta del politiqueo. Quiera gente de Estado, gente de valor. Mira, yo creo que Pablo Casado tiene muy buenas intenciones pero que es presa de su propio partido de ese monstruo enorme que se han convertido en los grandes partidos antiguos partidos españoles, tanto el PSOE como el Partido Popular, que han sido hegemónicos, han han sido hegemónicos años. que son ministeriales. A mí me hace mucha gracia hablando ahora con gente y tal, claro, estamos esto no, los de la séptima plata y son como una oria porque están en la séptima plata de Génova especial y, y son a mí me parece como un ministerio, ¿no? En muchos casos. La realidad es que han pasado esos 100 primeros días de cambio y que a lo mejor todos los cambios que mucha gente preveía que se iban a cometer en el Partido Popular no se han llevado a cabo. Eso no quiere decir que no los lleven a cabo. El discurso, eh, podemos decir, que en muchos matices se ha visto en la campaña electoral, a lo mejor por la preeminencia que iba ganando Vox en Andalucía, con el que empezó Pablo Casero y con el que terminó, pues compartiendo cada vez más. más eh, más cosas, pero dentro del Partido Popular hay grandes contradicciones. ¿no? Tenemos eh, la inversión lingüística de Galicia, las leyes LGTBI de Galicia y de la Comunidad de Madrid, de, que supuestamente no las defiende eh, el nuevo Partido Popular de Pablo Casado. Y esas contradicciones las tiene que solventar. Yo en cuanto a las encuestas, Javier... Pues, ¿qué sí, es que te diga? La verdad es que, es que no le digo mucho tiempo, porque hace una semana o hace días salió otra que nos daba cuarenta y tantos. Uh -huh. Entonces, eh, está viniendo donde viene, y lo, el discurso último, que yo no sé qué le ha pasado a Pedro J., con su afinidad con ciudadanos eh, extrema y que nos culpa a nosotros, faltando yo creo que a la verdad, en muchas veces en sus exposiciones de todo tipo de males y de machismos digo, a mismo porque no, no, no virilidad, ¿no? Pues era, yo creo que, que viene herido. Lo que sí está regando esto es un crecimiento de Ciudadanos que yo creo que es bastante superior al que realmente va a tener Ciudadanos. Yo creo que el Partido Popular se va a comportar bastante mejor de lo que dice esta encuesta, yo creo que Ciudadanos no va a tener una vez más, que es lo que pasa siempre, el crecimiento que mm. se espera y que se va a quedar por debajo, y lo que está claro, independientemente, olvidamos la cifra, es que Vox sí o sí va a tener representación. Eso hace un año lo compraría. Ahora, sí. si serán 30, serán 40, serán 60, no me atrevo a decirlo, queda que mucho en función de lo que ocurra, y, y, sí. y queda la progresión, que es lo que sí me interesa de Vox, es muy superior a cualquier otra formación política ahora mismo en España. Las encuestas eh, yo no puedo dejar de verlas con un cierto escepticismo, porque tengo dudas ya de que sirvan, para reflejar un estado de opinión y no para inducir a crear ese estado de opinión, que muchas veces es lo que se terminan convirtiendo las encuestas. Pero bueno, en todo caso todas son criticables igual esta no pasa por la cocina del CIS pero sí pasa por la cocina de, de Pedro Jota que a saber que también tiene unas motivaciones particulares obviamente pero sí que marcan algunas algunas cosas ¿no? por ejemplo esos expertos que decían que no cabía un quinto partido de ninguna de las maneras y a pesar del lastre de nuestro sistema electoral que es injusto que resta la proporcionalidad que pone la llave de la gobernabilidad del Estado, como hemos dicho, en partidos cuyo objetivo primordial es hacer saltar por los aires el Estado, que es una ley electoral que habría que cambiar, pues ha entrado, vaya que se ha entrado, y de forma abrupta, eh, y seguramente con un resultado mejor que el que da esta opción, un quinto partido que es Vox. Yo lo que veo es una hemiplegia en la composición parlamentaria en España, y también, si se reflejase en la realidad de esta encuesta, la sigo viendo de una manera palmaria. Tenemos varias opciones en la derecha, además con diferentes... Matices dentro de la derecha, efectivamente, este Partido Popular, que parece que es un Partido Popular que vuelve, como dicen ellos, a las esencias. Habría que ver qué esencias, ¿no? Por ejemplo, en política lingüística yo veo que el sistema de inversión lingüística en Galicia se aplica de manera fidedigna. ¿no? Está Vox, que tiene un discurso identitario en algún punto nacionalista. Se, se dice que es extrema derecha, no se atina tampoco en la crítica a Vox nada, porque ¿qué, ¿qué significa extrema derecha? La extrema derecha del Frente Nacional, pues el programa económico de Vox es antitético, ¿no? Un programa, un partido que. Porque tiene rasgos neoconservadores, rasgos neoliberales, podemos discutirlo, ¿no? Pero hay opciones. Ciudadanos, que ha dado mil y un bandazos, ¿no? Y parece que ahora se puede o se quiere reposicionar en el centro de izquierda como en sus orígenes. Lo que pasa es que es un poco inverosímil ese último movimiento, cuando en el último Congreso expulsaron el término socialismo democrático, socialdemocracia, de sus estatutos, ¿no? Decía Aguado, decía Rivera, que era algo anticuado, que había que buscar el espacio liberal. Lo que no hay es una izquierda que crea en España. Lo que no hay es una izquierda que defiende el Estado. Lo que, hay, lo que no hay es una izquierda que diga que además de para políticas de eficacia y de eficiencia, para políticas de solidaridad, de redistribución, de equidad, de igualdad, que deberían ser las de la izquierda, que obviamente en temas socioeconómicos principalmente, que es ahí donde la izquierda debería poner el foco del debate y de la discrepancia eh, con Vox y no en el, la, la marasmo, el marasmo identitario y postmoderno en el que están atrapados, en el eje socioeconómico. Yo como representante de una organización como Plataforma ahora o Orca Maneiro, las personas que estamos en Plataforma ahora, no vamos a estar de acuerdo con Vox. Tenemos grandes discrepancias en el, en el programa fiscal con Vox o en materia laboral o en el programa de vivienda. Pero no es lo que está criticando Podemos. Podemos es lo que está estigmatizando, insultando, sin contenido. ¿no? Y esa es la, una de las explicaciones también de por qué sigue subiendo Vox y por qué un 15% de voto de izquierdas en Andalucía ha ido a Vox. Y esto a la izquierda le debería preocupar mucho. No hay una izquierda que le dé la batalla ideológica a Vox y que diga que también se puede defender España desde otra. Posiciones del arco político, del espectro ideológico, y para hacer con el Estado cosas diferentes a las que quiere hacer Vox. Porque yo voy a estar des en desacuerdo con la externalización de servicios, con las masivas bajadas de impuestos que se proponen, sobre todo por las consecuencias que ellas comportan. Pero dis discutamos de eso, que además es muy sano para la democracia. Pero sin Estado, sin la defensa de España, y ni el Partido Socialista ni Podemos la garantizan, pues no hay solución, por tanto urge, según esta encuesta y todas y según la realidad incontrovertible del estado de cosas en España, sustituir a la izquierda oficial por otra izquierda de verdad, real, ni más centrada ni menos centrada, una izquierda sin más democrática, no populista, que defienda el Estado y que defienda la igualdad y debatamos y discutamos muchas cosas con Vox, yo creo que esa izquierda no puede ser ciudadanos, porque se ha descartado a sí mismo con sus constantes bandazos y el PSOE y Podemos, pues ¿Qué os voy a contar. Lo que es un hecho es que Vox se ha convertido en protagonista indiscutible. Son las 11 de la noche y 24 minutos. ¿Sigue esa reunión, Víctor? ¿Qué datos tenemos a estas horas? Pues siguen reunidos, todavía siguen, siguen reunidos. Todavía, todavía ahí, reunidos. ¿Llevan ya seis, seis horas? horas? Seis horas y algo reunidos. Es digno de mi admiración. Esto parece una reunión de las que había antes en Bruselas, con los jefes de Estado, que se iban secretarios de Estado, luego ministros y al final quedaba el jefe de, o el presidente del gobierno en este caso, en España, sentado con estos para cerrar los temas y ahí no se levantaban hasta que no terminaban, pues ahí seguimos negociando. Bueno, como saben, se está negociando la formación de gobierno en Andalucía. Ayer ya les adelantábamos ese principio de acuerdo que hay entre el Partido Popular y Ciudadanos, con una serie de 90 puntos que tienen pactados. Esta misma mañana, eh, Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, decía que, bueno, eh, estaba tendiendo la mano a Vox, diciendo, que hasta el momento todo lo que había dicho Vox estaba dentro de la Constitución. Creo que es el único partido capaz de negociar una agenda de cambio con aquellos partidos que quieren regeneración y que quieren acabar con un régimen de 40 años de socialismo en Andalucía. E insisto en el balance de gestión. Eh, Vox, por ahora, lo que está diciendo, en nuestro caso en Andalucía, está dentro de la Constitución. Ese es nuestro único límite. No nos gusta que Vox pidiera la supresión de las autonomías. Tampoco nos gustaba que Ciudadanos pidiera la supresión de las diputaciones y del Senado. No nos gusta que Vox haya hecho fotos eh, con algún partido radical europeo. Tampoco nos gustaba que Ciudadanos hubiera concurrido a las elecciones europeas con Libertas. No nos gusta que Vox esté alabando algún discurso que oímos en un partido latinoamericano. Tampoco nos gustaba que Albert Rivera pidiera la investidura a Pedro Sánchez e incluso pidiera el voto a Pablo Iglesias para votar a Pedro Sánchez. Como ven esta mañana, el mensaje de la presidencia del Partido Popular era de gran proximidad con Vox, a diferencia de lo que hacía Albert Rivera de Ciudadanos, que dejaba al Vox totalmente al margen, que decía que eso, en todo caso, el PP que hable con ellos, porque ellos lo único que mantienen son esos 90 puntos que ya tienen pactados directamente entre Ciudadanos y el Partido Popular y que no aceptarán ningún tipo de modificación al respecto. Y quiero anunciarles también que en esa negociación, que espero. Sinceramente que esta semana vea la luz. Espero que esta semana sea la semana del cambio del gobierno nuevo de Andalucía. Vamos a hacer todo lo posible. Esperemos que el Partido Popular, igual que Ciudadanos, estemos a la altura para que esta semana salga un nuevo gobierno de Andalucía con una nueva hoja de ruta para el gobierno andaluz. Ciudadanos quiere liderar la regeneración democrática en Andalucía. Pero estoy convencido, creo que ese cambio va a llegar. Estoy convencido que vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo y no priorizar las siglas ni los apellidos. Sino priorizar el cambio, priorizar las políticas de cambio. Nosotros lo hemos dicho muy claro y lo vuelvo a repetir: las 90 medidas no se tocan. El no, ya, bueno, yo le contesto para que quede claro: las 90 medidas no se tocan y, por tanto, todo lo que toque esas medidas, si las alteran, no será aceptado por Ciudadanos. Y después de estas declaraciones de esta mañana, toda la atención se focalizaba en el encuentro de esta tarde. Un encuentro que son las doce y media de la noche y sigue todavía. Llevan seis horas reunidos Javier Ortega Smith, el secretario general de Vox, y Teodoro García Gea, el secretario general del Partido Popular. Y a media tarde se ha hecho pública una lista de 19 puntos que son las exigencias de Vox. Vamos a repasarlos rápidamente. Ahí lo tienen. Punto número uno. Devolver al Estado competencias de educación, sanidad, justicia y orden público. Dos. Condenar los ataques a dirigentes y votantes de Vox. Tres. Reducir un 75% las subvenciones a partidos, sindicatos y patronal. Suprimir las subvenciones a ONGs ideológicas. Suprimir las embajadas comerciales. Hacer una auditoría a todas las ayudas concedidas. 4. Bonificar al 99% el impuesto de donaciones y sucesiones. Reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Dejar en 0% el impuesto del patrimonio y reducir el IRPF. 5. Expulsar a inmigrantes ilegales. Eliminar ayudas a inmigrantes ilegales. Ilegalizar las mafias de tráfico de personas y evitar el turismo sanitario. 6. Liberalizar la concesión de licencias de radio y televisión. Reducir costes de la televisión autonómica sin bajar los sueldos de los trabajadores. 7. Crear una consejería de familia y natalidad. Apoyo a las familias numerosas. Ampliar la red de guarderías. Prestar atención a las mujeres con embarazos no deseados. 8. Reforzar las unidades de dolor en red sanitaria. 9. Apoyar a los andaluces que viven en otras comunidades para que no tengan que escolarizar a sus hijos en otras lenguas y para que no sufran discriminación laboral por cuestiones de idioma. 10. Garantizar la libertad de educación. 11. Prevenir la amenaza fundamentalista, pedir cooperación a las autoridades islámicas. 12. Derogar la ley de Memoria Histórica. 13. Celebrar la fiesta nacional el 12 de octubre y pasar el día de Andalucía del 28 de febrero al 2 de enero, día de la culminación de la Reconquista. 14. Proteger la cultura popular como el flamenco, la artesanía o la Semana Santa. 15. Proteger la tauromaquia y la caza. 16. Derogar la ley de violencia de género y sustituirla por una ley que garantice la igualdad entre hombre y mujer. 17. Derogar la actual ley LGTBI y garantizar los derechos e igualdad de trato y que no haya discriminación a las personas LGTBI. 18. Evitar discriminaciones por ideología de género y 19. No apoyar leyes que vulneren derechos y libertades. Es el resumen de esos 19 puntos. De inmediato el Partido Popular ha dicho que era inaceptable. Ciudadanos ya ni siquiera quiere saber nada de todo esto. Bueno, eh, Víctor, cuéntanos qué datos tienes acerca de lo que está ocurriendo en la reunión, porque si ha dicho el PP que es inaceptable, pero son las once y media de la noche y siguen reunidos, es que pues yo, algo yo, tiene que haber en marcha. Sí, sí, la verdad es que cuando están viendo, bueno, pues me dicen, oye, que ha salido un Twitter y bueno, pues ya se habrá acabado la negociación y me han me he comunicado, me han dicho, seguimos negociando. Entonces yo creo que aquí hay una falta de comunicación entre el secretario general del Partido Popular y. Eh, su departamento de comunicación o que haya colgado el Twitter diciendo que esto era inadmisible. La realidad es que se sigue negociando, que va a ir para largo, y la pregunta es: ¿qué de estos 19 puntos? no le gusta al Partido Popular. Esa es la primera. La segunda es que es la primera vez que nos sentamos a negociar. O sea, hasta ahora no sé por qué estos dos partidos habían decidido que nosotros teníamos que aceptar mono por animal de compañía sí. sin que nos hubiesen invitado a jugar a nada. Ahora sí. nos hemos sentado con uno de ellos. Ellos han negociado lo que han querido, un acuerdo y hemos dicho mira, fenomenal. Nosotros tenemos que respetar un ideario que tenemos, eh, por pues otra cosa, no. Pero somos muy claros. Le gustará más o menos a la gente lo que decimos, pero se entiende muy bien. Es muy claro y es muy sencillo. Y tenemos que sentarnos a negociar. Obviamente no somos la fuerza mayoritaria, por lo tanto no impondremos nuestras ideas, pero oye, ¿qué vas a coger para que nuestros votos te hagan sumar gobierno? Por lo menos en la proporción que necesitas para sumar gobierno dentro de la totalidad. Eh... El otro señor Ciudadanos, pues ya habéis oído lo que ha dicho, yo creo que es algo increíble. Sí, que... bueno, de Ciudadanos sí, han no, no. criticado el tema de la fiesta. ¿Por qué cambiar el día de Andalucía de la fecha que tienen ahora de Blas Infante a la del fin de la Reconquista? Eh, 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 que les parecía fuera de lugar. Bueno, pero fíjate, fenomenal, hay 19 puntos, hablemos de los demás. Pues, sí, o sea, aquí, no, yo, no, si me preguntas, a mí hay un error de base del Partido Popular con esa comunicación, que yo creo que lo solventarán. Segundo, yo hubiese cogido este documento, hubiese dicho, mira, pues en línea general no hay nada, porque además, si tú te lees el, los idearios fundacionales, tanto del el Partido Popular como de Ciudadanos, todo esto va en línea con los idearios fundamentales de ambos partidos. O con lo que están diciendo ahora, yo no sé con los idearios fundamentales, igual con el ideario de, originario de Ciudadanos, no lo sé, pero un tuit de Albert Rivera de hoy, tenemos muy cerca el cambio histórico en Andalucía, las prioridades de ciudadanos en el nuevo gobierno serán, entre otras, primera, bajada de impuestos. <laughs> Es decir, no sé cuáles son las grandes discrepancias, pero claro, luego entramos. ¿Qué populista es la extrema derecha? Bueno, habrá que explicarle a Valls y a, y a Macron que esto no es el Frente Nacional. Claro, yo estoy en desacuerdo con las medidas de Vox y con las de Ciudadanos y con las del Partido Popular, pero los tres están de acuerdo en esto. Eliminar el impuestos de sucesiones, ITP, 0% de impuesto de patrimonio. Yo estoy en desacuerdo con esto. Plataforma ahora está en desacuerdo con esto, pero, pero Rivera no. Apoyo pero... a los emprendedores, impulso a la innovación fin de los chiringuitos políticos no parece una cosa muy muy vamos un programa muy socialista de Ciudadanos es este que hay cosas que puedo compartir fin ¿eh? quién nos va a estar de acuerdo con el fin de los chiringuitos políticos bueno son cosas muy generales pero desde luego bajada de los impuestos no se dice ni de cuáles ni de, no, no, cuáles, no, no, ni de cómo está, cómo. está, está, está precisando vivir. más Vox o sea está precisando más Vox en la política fiscal a mí me parece peligroso esto no porque cómo mantenemos el Estado Social o sea ahí podemos discrepar está muy bien recuperar las competencias que eso le reconozco el valor a Vox también lo planteo un partido en el que yo milité y en el cargo también militó que se llama UPID. Se llama UPID, sí, que planteaba esto. Yo, yo bueno, y, voy, y sigues militando, me perdona. Y sigues, sigues militando. Bueno, yo, yo, yo no, pero bueno, un mérito, meritorioso. Eh, no, efectivamente, y fue meritorio también que UPID defendiera esto, ¿no? Bueno. Pero, pero, pero recuperar las competencias para el Estado. O las políticas de inmigración, con las que también discrepo que está planteando Vox, desde un ámbito autonómico, ¿cómo se hace? ¿Tiene competencias en Andalucía para aplicar estas políticas de inmigración que se están planteando? para derogar la ley de memoria histórica a nivel nacional? ¿Tiene competencias no, las autonómicas? No, no, es decir, no, hay parte digo, de voluntarismo político. Estamos hablando de las leyes autonómicas, que las hay, ah, claro, o sea, las que amplían. Entre comillas claro. mejoran las leyes nacionales. No las por nacionales. ejemplo, yo he hablado con dos parlamentarios, uno de Ciudadanos Andaluz y otro del Partido Popular, y a la conclusión a la que he llegado, bueno, a la conclusión a la realidad, <laughs> es que no tenían ni idea de lo que habían votado. Es que en Andalucía, las leyes de género, el asistente social decide que tienes que entrar en tratamiento psicológico y tienes que ir a tratamiento psicológico, ni un juez ni nada. O sea, es, es, es tal la la incapacidad de defenderse del varón en un estado solo Pero, por... por, por los Ciudadanos imagino que le, le molesta la parte más identitaria, moral, la parte conservadora, ¿no? De Vox. Pero, pero la parte económica, no creo a, que le importe. A la conclusión a la que no, llega no es que esos señores parlamentarios Entiendo. andaluces han votado leyes que ni se han leído. Ya, bueno, es se se ocurrió. Leído. No es privativo que, de Andalucía, por desgracia. Que, que me mm. digan. ¿Qué hay de la ley de género que les gusta y qué hay de lo que no, que no les gusta? Yo creo que ya, vamos, no quiero hablar con ello. Oye, ¿cuánto dinero llega a las mujeres maltratadas, que son realmente a las que todo el mundo obviamente quiere ayudar? O sea, ¿quién no quiere ayudar a una mujer maltratada si es que no les llega nada de los millones de euros que se dotan a esto? Les llegan dos mil y pico. Es que es, es el 2,8% de lo que se aporta en la Junta de Andalucía a todas estas leyes de género. El 2,8% es lo que llega a la persona que realmente lo necesita de los recursos económicos. Y bueno, eso está mal. Y hay que hacerlo mejor. No, la Pero, de en la Cielo... de los casos, uh -huh. aquí hay un documento. Estos han hecho un documento sin contar con nosotros. Nosotros lo hemos presentado a nosotros y digo, vamos a discutirlo. Eh, ¿Qué punto les gusta? ¿Qué punto no les gusta? Y aquí nosotros ya hemos hecho un esfuerzo, ¿eh? porque nosotros nos queremos cargar, canal sur, cargarlo, cerrarlo, caput. Y aquí estamos diciendo que bueno, nos cargamos tres y dejamos uno. Tres de los, <laughs> cuatro canales. de los cuatro canales que tiene Andalucía. Canal, que es el después de TV3, que tiene mayor número de empleados con mayores retribuciones y por cierto eh, con el o con la cuota de mercado más baja, no más plantilla que grupos tan grandes como a 3 media o media seta. Bueno, eh, aquí eh, tanto el Partido Popular como Vox tiene una buena papeleta porque están tirayo floja y se ha, se ha demostrado en esta reunión tan larga que están que están manteniendo y creo que es buena señal. Y además creo que Vox está siguiendo una estrategia bastante clara y bastante simple. Con unos objetivos muy claros. Y, y es que eh, Vox ha presentado estas 19 medidas y sabe que en algunas, que a lo mejor son un poco menos importantes, como el, la festividad, el día de cambiar la festividad, saben que pueden dar su brazo a torcer. Y en ese sentido son muy inteligentes y ponen una serie de medidas en las que bueno, pueden, pueden llegar a, a un acuerdo con el Partido Popular. Con el Partido Popular. Pero es que. Eh, como se encierre cada uno en su burbuja, van a tener un problema muy grave. No sé quién será el partido eh, que tendrá la culpa de que, de, que, de que se produzca este encierro. Creo que sería más el Partido Popular más que Vox. Porque además eh, Vox sabe perfectamente que como sea el culpable de que esta negociación no salga adelante, eh, de una manera sin perder sus principios, porque eso tampoco se lo eh, perdonarían los votantes de Vox, que, que es una cosa que muy buena que creo que tienen los votantes de Vox por lo que... Yo he hablado con ellos y es que tienen muy claro las cosas y quieren que el partido lo haga de una manera muy clara, que es como lo han dicho desde el principio. Yo se lo dije aquí en este plató eh, a, a Ortega Smith y le dije que no es lo mismo hacer un meeting que, que gobernar. Y gobernar es muy difícil. Y entiendo que, que para conservar esa ideología que quieren, una ideología tan marcada, tienen que ceder en algunas cosas. Entonces, han hecho 19 puntos en los que como digo, yo creo que cederán en algunos y saben perfectamente que tampoco pueden convertirse en un bloqueo a esta negociación porque eso sus militantes no, no se lo iban a, a perdonar, ni los militantes del propio Vox, ni los militantes del Partido Popular, que puede ser que en otras elecciones terminen en Vox por, por, por Artura. Artura dicho Popular. en esta negociación, esta negociación ha empezado hoy. Claro, ha empezado hoy. Es que es una negociación. Es, es que, no, pero es que hasta ahora no había habido negociación, porque Exacto. tienes que sentarte a negociar, o sea, o sea es, es el primer ha paso. Hecho, está que claro. que ha ha empezado sí, hoy con una de las partes que es que falta claro, o sea, claro, la otra de las partes. Es que, y oiga, si me está pidiendo mis sentido, votos vamos porque, a sentarnos porque no quiere no quiere que, que, que le coman terreno y quiere decir, oye, no. nosotros hemos entrado a las instituciones claro. pero no vamos a ser unos peleles que vamos a hacer lo que lo que vosotros queráis para conseguir el poder no es eso lo que nos interesa, no nos interesa el poder entonces Vox está intentando mantenerse firme en ese sentido no. de decir, oye, me importa más defender mi propia ideología que, que llegar a, 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 a formar todo, un otra gobierno parte es esa, Claro. ¿Quién? O sea, de estos hombre. 19 puntos, no sé si los tienes delante, pues claro. si lo podemos repasar. Oye, ¿estás de acuerdo o no a reducir las aportaciones del Estado, a los partidos políticos en el 75%, en lo que es el tramo autonómico? Pues nosotros queremos el 100%, queremos que, eso, que se deje de dar dinero a las organizaciones políticas, a los sindicatos, a las organizaciones empresariales. 100%. Oye, aquí estamos diciendo el 75%, oye, te doy un 25% de margen. Claro, nosotros, que yo... Y los que estamos aquí nos dedicamos todo a nuestras cosas y seguimos adelante. Y los 12 candidatos, todos son independientes económicamente o autónomos, por decirlo de alguna manera. Si queréis, eh, nos lo podemos permitir. Yo entiendo que el Partido Popular, el Partido Socialista o Ciudadanos, pues que viven de la vaca Estado, eh, pues a lo mejor les hacemos muy da mucho daño a sus organizaciones y se suspende claro, claro. de un día a otro la dotación que reciben por ser formación política. No, pero ese sí. es nuestro objetivo. Ya estamos dando esos pasos. Entonces, ahora, sobre este documento, que se retraten y tendrán que explicar. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos, ¿qué puntos no les gusta o enmendar la mayor? Pero esto según la gente lo vaya leyendo, como ha hecho muy bien Javier aquí, dirá, oye, ¿pero qué es lo que no le gusta a usted de lo que está aquí? Oye, lo del 2 eh, de, de enero, pero nada, me parece una fecha maravillosa, ¿no? Que es la... Es el reconmemorar re, bueno, la, la unificación de, la de España. En vez ¿no? del 28 de febrero. En vez del 28 de febrero, que es el, el, el apoyo bueno, de la votación. Ese este es un tema quizá menor. Lo este. que está claro, el mayor punto de controversia es la solicitud de la derogación de la ley de violencia de género. Desde Podemos ya están acusando a Vox de ser eh, cómplices de violadores y de asesinos, hasta el punto de que este partido ha presentado hoy mismo una querella contra Pablo Echenique. Pero realmente lo son, están en contra de los derechos de la mujer. ¿O a qué se refiere con esto de la ley de violencia de género? Pequeña pausa y les contamos.